¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos metemos con el tema de la Casa de Saboya. Primero señores, luego condes, luego duques y finalmente reyes. Reyes de Cerdeña y más tarde reyes de Italia. Un tema que obviamente es muy caro, muy cercano al corazón, yo diría, de la mayoría de los italianos, porque es la dinastía que lideró el Risorgimento y la unificación de Italia. Una Italia que, en realidad, hasta esa época muchos discutían que fuera una auténtica nación, porque en realidad Italia nunca había estado unificada como un solo estado. Había sido, sí, parte del Imperio Romano, por supuesto, pero el Imperio Romano no era un estado-nación, ni mucho menos, ni remotamente, sino que era básicamente la expansión de una ciudad dentro de un imperio centrado sobre todo en el Mediterráneo. Mientras que Italia ahora va a surgir o resurgir, en términos, digamos, históricos, podríamos decir, como una auténtica estado-nación. Y eso se lo deben los italianos, en buena medida, a los Saboya, una dinastía que va a tener un protagonismo enorme en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Lamentablemente, bueno, por los hechos políticos del siglo XX en Italia, esta dinastía va a quedar ligada en su último periodo al régimen fascista de Mussolini, y esto la va a hacer caer en un desprestigio que finalmente va a llegar a la caída de la monarquía en Italia y la proclamación de la República. Pero, aún así, con sus sombras, digamos, los Saboya siguen siendo, obviamente, una dinastía que, para el patriotismo italiano, por cierto, sigue siendo muy cara. Bueno, ya se habrán dado cuenta que, por lo que yo ya les adelanté, que la historia del Piemonte, concretamente, del Piamonte, o Piemonte, como dicen los italianos, está muy ligada a la Casa de Saboya. De hecho, hoy en día se considera Piamonte, la región de Piamonte, todo lo que era, en buena medida, las posesiones de los Saboya en la península. Sin embargo, si vemos los orígenes de esta dinastía, nos va a sorprender el hecho de que es una dinastía que se origina no en Italia, sino en Francia. No la tratamos en Francia porque, obviamente, la dinastía de Saboya está estrechamente vinculada con la historia de Italia. Y sobre todo, en el periodo que a nosotros nos interesa, con la historia de Piamonte. Sin embargo, los orígenes, de hecho, de la Casa de Saboya incluso se podría decir que son bastante desconocidos. Aparentemente, el primer conde Saboya, Umberto I, apodado Biancamano, Mano Blanca, que reinó entre los años 1003 y 1047, habría sido probablemente un sobrino del emperador Otón II. Este Umberto I habría recibido tierras en la región que se llamaba en latín en aquella época Sapaudia, que es justamente la región que actualmente queda en Francia, que es Savoie, o sea, Saboya. Como vimos en la clase 7, cuando hablamos de los burgundios, va a ser justamente en Sapaudia donde el general romano Ecio va a instalar a la tribu de los burgundios como federados. De manera que estamos ante lo que fue el núcleo primigenio original de lo que más tarde va a ser el reino de Borgoña. Como tal, obviamente, ustedes dirán que tendríamos que haberlo tratado en la clase que dedicamos a la Lotaringia, bueno, la serie de clases que dedicamos a la Lotaringia. Sin embargo, vamos a ver que en realidad corresponde más o conviene más tratarlo dentro del contexto de lo que es Italia, que por cierto también, el reino de Italia también pertenecía originariamente al reino de Lotaringia. Bueno, las tierras originales de estos Saboya, también conocidos como Saboya Aosta, porque también controlaban el valle de Aosta, estas tierras, digamos, eran tierras pobres, no especialmente fértiles, no especialmente ricas, de hecho muy montañosa, muy pedregosa, pero muy estratégicas, porque controlaban los pasos más occidentales a través de los Alpes, entre sobre todo Francia e Italia. De hecho, como vimos en la clase de Suiza, toda la zona de habla francesa de lo que actualmente es ese país había pertenecido a los Saboya, incluyendo toda la zona circundante a la ciudad de Ginebra. Como sea, en el año 1051, Otón I, el segundo hijo de Umberto Biancamano, se va a casar con Adelaida, que era la heredera del marquesado de Susa y Turín, uno de los cuatro marquesados que existían por aquella época, dentro de lo que era en parte la región de Piamonte, en parte la región de Toscana. De esta manera,
los Saboya van a tener un título y van a tener tierras, posesiones dentro de la península italiana, concretamente en el Piamonte, del cual, como les digo, este marquesado de Turín y Susa, o de Susa concretamente, controlaba buena parte. El Piamonte es, por cierto, una región montañosa al noreste de Italia, limita con, al oeste con Francia, al norte con Suiza, al este con la Lombardía y al sur con la Liguria, la región de Génova. El nombre Piamonte, que deriva del latín pedemontium, es decir, al pie de los montes, vino a distinguir una región de lo que era considerado originariamente, o a comienzos de la Edad Media, la Lombardía, que era aquella región de la Lombardía donde se empezaban a ver ya que quedaba al pie de las montañas, es decir, al pie de los Alpes occidentales, con lo cual esta región empezó a recibir este nombre. Para hablar un poco del Piamonte, digamos que sus primeros pobladores históricos fueron celtas, concretamente ligures o lígures. Estos fueron sometidos por los romanos poco antes de la Segunda Guerra Púnica, la invasión de Aníbal, y los romanos fundaron colonias importantes como Turín e Ivrea, que como vimos fueron respectivamente cabeza de dos marquesados. Con la caída del Imperio Occidental, la región, como ya les adelanté, fue ocupada por los burgundios, ostrogodos, bizantinos, lombardos y luego por Carlomagno. Carlomagno la dividió en condados, que más tarde fueron marquesados. Esencialmente cuatro: el marquesado de Ivrea, que vimos en la clase anterior, el marquesado de Monferrato, el marquesado de Saluzzo y el más importante históricamente, que vamos a ver, va a terminar dominando todo esto, va a ser el marquesado de Susa-Turín, que como dijimos va a pasar a los Saboya a partir de Otón I de Saboya. Bajo Amadeo V, apodado el Grande, entre 1285 y 1323, los Saboya ya van a adquirir varias de las características que van a ser propias, podríamos decir, durante el resto de la Edad Media. Su rivalidad visceral con el Reino de Francia, cual va a ser el gran enemigo de los Saboya. Su carácter profundamente católico, pero al mismo tiempo, en contraste, profundamente gibelino, es decir, profundamente leal al emperador. Y esto va a ser durante prácticamente toda la historia de la dinastía, incluyendo en época temprano moderna. Y su creciente vocación de expansión, sobre todo en Italia. Inicialmente también en Francia, pero más adelante, a lo largo del resto de la Edad Media, en adelante, sobre todo en Italia, sobre todo en Piamonte, ¿sí? También, bajo Amadeo V, los Saboya van a establecer su primera capital, en el año 1295, en la ciudad de Chambéry, que hoy en día queda, obviamente, en la región de Saboya, en Francia, que va a ser el centro político del condado y luego del ducado de Saboya, hasta que, en el siglo XVI, como vamos a ver, los Saboya van a perder sus territorios en Francia. No vamos a entrar acá a detallar la expansión del condado de Saboya bajo Amadeo VI, apodado en italiano Il Conte Verde, el Conde Verde, porque usaba una ropa, una túnica verde cuando entraba en las justas, en los torneos de caballería, ni de su hijo, Amadeo VII, apodado a su vez Il Conte Rosso, el Conde Rojo. Sí, digamos que bajo el hijo de este último, Amadeo VIII, 1391-1416, los Saboya ya habían extendido en gran medida sus dominios y, en 1416, Saboya fue elevada a ducado por Sigismundo, rey de los romanos aún, más tarde, sacro romano emperador Sigismundo. Amadeo VIII, además, va a ser pretendiente al papado y de hecho va a ser el último antipapa histórico de la Edad Media, con el nombre de Félix V. De hecho, va a abdicar al trono de duque de Saboya, que él había conseguido, porque había sido él elevado a ese rango de duque, y lo va a dejar para su hijo, Ludovico. Bueno, en última instancia, obviamente no va a ser reconocido por la cristiandad como papa, pero su hijo Ludovico, que va a ser el único Saboya con este nombre, va a ser padre de un beato, porque su hijo, el duque Amadeo IX, va a ser beato, va a ser beatificado, y además va a adquirir una de las reliquias más emblemáticas de la cristiandad, o por lo menos así se la considera hoy, no tanto en esa época, que es la famosa síndone, sacra síndone, conocida ahora como el Santo Sudario de Turín, que es
lo que se cree, la imagen de Cristo en lo que habría sido su mortaja, una reliquia que hoy en día probablemente es la más popular de la cristiandad, que se le conoce como Santo Sudario Turín, porque inicialmente esta reliquia se conservaba en Chambéry, luego de la pérdida de los territorios franceses de los Saboya, va a ser transferida a Turín, que a partir de 1562 se va a convertir en la capital. En 1424, Amadeo, además, va a crear el Principado de Piamonte, cuya titulatura honorífica fue otorgada en adelante al primogénito de la Casa de Saboya. Y esto va a ser hasta el siglo XIX. El último príncipe de Piamonte va a ser Humberto I. Bueno, como les adelanté, en 1536, Francisco I de Francia ocupa los territorios franceses del Ducado de Saboya, con lo cual Saboya se va a convertir, a partir de acá, en un estado italiano, centrado completamente en el Piamonte inicialmente. La capital va a ser transferida de Chambéry a Turín, que va a ser, con el tiempo, la primera capital de Italia, porque en 1720 los Saboya, además, se convirtieron en reyes de Cerdeña, si bien la isla era gobernada desde las posesiones principales de los Saboya, que seguían estando concretamente en Piamonte, en el continente, y concretamente desde Turín. Y en marzo de 1861, concluida la primera fase de la lucha por la unidad italiana, Vittorio Emanuele II de Saboya, rey de Cerdeña, va a ser proclamado rey de toda Italia. Italia unida por primera vez en su historia. Bueno, las acuñaciones de los Saboya comienzan con Humberto II, en realidad, y se originan en la Ceca de Susa, capital de su marquesado en Italia, y por lo tanto reciben el nombre de denaro y óbolo secusino, por Secusa, que era el nombre latino de esa ciudad. Bajo Humberto III, apodado Il Beato, 1148 a 1189, existen sin embargo dos versiones de denari, una forte, o sea fuerte, con un peso de 1,2 gramos aproximadamente y un fino de 4 dineros, 333 milésimas, y otra débole, o sea débil, con solo 0,7 gramos de peso y un denario de contenido de plata, es decir, 0,0833 milésimas o 8,33% de plata. Bajo Amadeo IV, apodado Il Laudato, su sucesor, a la Ceca de Susa se van a agregar las de Avigliana y de San Mauricio. San Mauricio, este santo que ya comentamos, era el comandante de la Legión Tebana, un santo de raza negra, por cierto, va a ser el santo protector de la dinastía Saboya. Amadeo V, apodado el Grande, va a introducir la primera moneda gruesa, el Grosso di Saboya, con aproximadamente 2,75 gramos de plata de 9 dineros de fino, unas 750 milésimas, que se llama así por estar acuñado en Chambéry, la capital del ducado, en justamente la región de Saboya. Pero al mismo tiempo se acuña la versión piamontesa, el llamado Grosso di Piemonte, en las Secas de Susa o bien de Avigliana. No se sabe porque no dice. Ambas monedas inician la tradición de citar al gobernante como conde de Saboya inicialmente, más tarde duque, en anverso, y marqués en Italia, et in Italia marchio, en reverso. Ambos tipos, con el águila gibelina en reverso, pero unicéfala en el Grosso de Saboya y bicéfala en el Grosso de Piamonte. Aimone, su sucesor, va a acuñar sobre todo en Chambéry un Grosso scucellato de plata baja y un denaro forte scucellato con 1,3 gramos de 222 milésimas, llamados así por llevar el escudo sabaudo con la cruz, que siglos más tarde va a ser, como ustedes saben, el escudo de Italia, una cruz blanca sobre campo rojo. Otro símbolo sabaudo que aparece por esta época es la estrella, que también va a ser un símbolo no solo del reino, sino incluso de la actual República Italiana, aunque en las monedas medievales tiene una forma muy diferente. Amadeo VI, apodado Il Conte Verde, va a introducir los primeros florines de oro sabaudo, de tipo florentino, como era la regla en esta época y en esta región, que hoy son muy raros, y también varios tipos de grossi de plata, de diversas graduaciones, de plata fina a plata baja y casi vellón, que también son muy raros. Estos incluyen la parpagliola, que no es otra cosa que el plapart suizo,
y que en el futuro se va a convertir en una de las denominaciones sabaudas más populares. Su moneda menos rara es el Fortes Cuchelato, con su inicial, la A. Las monedas de su hijo y sucesor, Amadeo VII, el Comte Rosso, siguen el modelo de su padre. Con Amadeo VIII, conde desde 1391 bajo la regencia de su abuela Bona de Borbón, y primer duque de Saboya desde 1416, de hecho, como les dije, también pretendiente al papado desde 1439, si bien no se atrevió a acuñar monedas con ese título, aparecen las monedas sabaudas por primera vez el enigmático lema FERT, F-E-R-T. No vamos a discutir acá, porque hasta se han escrito libros tratando de buscar el significado, no se sabe si es una palabra, un acrónimo, hay varias teorías e interpretaciones de este lema, pero va a ser más tarde también el lema de Italia. Inicialmente se acuñan monedas raras, como el medio grosso mauriciano, con la imagen de San Mauricio. Pero sus monedas más comunes como conde, y luego como duque, son el mezzo y sobre todo, más que nada, el cuarto di grosso. Otro diseño frecuente, en esta época, es el nudo sabaudo, a veces en forma de cruz. Y también la cruz trebolada, conocida en la tradición sabauda como cruz mauriciana. En esta época, por cierto, la moneda menuda, Forte de Bellón, vienese, que era el denaro acuñado en las posiciones sabaudas vecinas al Viennois, en el estándar del denier de Vienne, esta denier feudal del arzobispado de Vienne que comentamos en la clase de moneda feudal francesa, y el bianchetto de Bellón bajo piamontés pasan a ser escasas. Con Ludovico I viene reintroducida la moneda áurea, primero bajo la forma del ducato d'oro, modelado a partir del ducado de oro milanés, con el duque a caballo, y también del escudo de oro de estilo francés, écudor. Otras denominaciones bajo Ludovico y sucesor Amadeo IX, el Beato, incluyen en plata baja de 354 milésimas la parpagliola o doppio bianco por 1,5 grossi, el bianco, que sería la versión sabauda del blanc francés, con valor de 3 cuartos de grosso, y el cuarto, que es el cuarto de grosso. En Bellón, el forte o pataco. El grosso, que vale 16 denari forti, no se acuña sino recién bajo su hijo y sucesor, Filiberto I, il cacciatore, el cazador. Las secas en esta época son Bourg, Chambéry, Cornavin y Turín. Carlos I, el guerrero, abre el periodo renacentista en la numismática sabauda, introduciendo ducados de oro con un espléndido retrato. Por entonces, el curso del ducado de oro es de 36 grossi. También, con retratos realistas, acuña el testone, que corre por 8 grossi, y su medio. Se acuñan además la parpagliola, el cuarto y el forte. En general, el sistema monetario va a quedar estable hasta mediados del siglo XVI, con ducados, rara vez dobles y múltiples ducados, escudos de oro, testones, medios, parpagliola, cuarto, o sea, cuarto de grosso, que ya vamos a llamar cuarto, como se lo llamaba en la época, y el forte, que es el denaro forte. Sin embargo, bajo Carlos II el Bueno, noveno duque de Saboya, que pierde los territorios franceses en 1536, se introducen nuevas especies. Además de un talero, experimental por valor de 42 grossi, hoy rarísimo, se van a introducir piezas de 8, 5, 4, 3 y 2 grossi con San Mauricio a caballo, la cruz mauriciana o bien el caballo solo del santo. De estas, la pieza más popular que queda incorporada al sistema monetario es el cavalotto de 3 grossi, o sea, 2 parpagliole. Se acuñan además el grosso y el cuarto con la misma cruz mauriciana y el forte. Las secas son ahora Turín, Vercelli y Niza, que es la última ciudad importante francesa que retienen todavía los Saboya en la actual Francia. Emmanuel Filiberto, apodado Testa di Ferro, Cabeza de Hierro, el décimo duque, acuña a máquina la doppia, la denominación de oro italiana más común de esta época con su retrato. Acuña además Scudi d'oro, Testoni, Bianco de 4 grossi, Cavalotti de 3 y las piezas de Bellón usual. Durante el largo reinado de su hijo y sucesor, Carlos Emanuel, apodado el Grande, 1580-1630, se van a introducir toda una serie de reformas monetarias con nuevas especies, sobre todo monedas grandes de plata, que son la tendencia en esta época en Italia, que incluyen el talero de estándar alemán, con un curso variable,
un peso de 28,8 gramos. El Ducatone, similar al de Milán, o en el estándar de Milán, unos 32 gramos de plata, 896 milésimas, que va a correr por 60 soldi. El Scudo d'Argento, peso fino y curso variable, inicialmente 9 fiorini. El doble, el florín y el medio florín, por valor de 24, 12 y 6 soldi, respectivamente, en plata de 500 milésimas. La lira, de 10 soldi, y ya muy devaluados. El cavalotto, de 3 grossi, el soldo, la parpagliola, el grosso, tan insignificante que se lo llama a partir de esta época grosetto. Y el cuarto, ya en vellón bajísimo, prácticamente cobre. El marquesado de Monferrato tiene una historia larga e interesante. Originariamente era parte de la Marca de Liguria Occidental, creada por Berengario II hacia el año 950, y luego de la conquista otónida fue elevado al rango de marquesado del imperio, concretamente Monferrato. En 1305, a la muerte del último barón de la línea original, los Aleramici, Violante, la hermana de este último marqués, se va a casar con el emperador bizantino Andrónico II y en 1306 Teodoro, el segundo hijo de ambos, heredó el marquesado. Así, los descendientes de la última casa imperial bizantina, los paleólogos, van a gobernar en Monferrato hasta el año 1533. Aunque hay monedas acuñadas a nombre de Teodoro II de Monferrato como capitano del popolo, que al mismo tiempo que era marqués de Monferrato, fue capitano del popolo de la importante ciudad de Génova entre 1309 y 1313, esas monedas eventualmente las citaremos cuando hablemos de Génova. En cuanto a las acuñaciones, de Monferrato recién van a tener importancia a fines del siglo XV. La seca es siempre casale, o sea, casale Monferrato. Aunque en general el sistema monetario es el mismo de Saboya, algunas monedas interesantes son dignas de mención. Bonifacio II acuña una moneda que es descrita erróneamente en los catálogos italianos como parpagliola, pero que en realidad es un rolabassi, un batzen, modelado a partir de los de Solothurn. Guillermo II acuña el scudo d'oro con el águila imperial bizantina bicéfala. La moneda más común va a ser, obviamente, el testone de plata. La seca va a seguir activa hasta el año 1697, en que es finalmente cerrada. En 1531, la marquesa Margarita casó con Federico Gonzaga, que era la familia que reinaba en Mantua. Y en 1573, Monferrato va a ser elevado al rango de ducado. Los descendientes de Margarita y Federico II gobernaron en Monferrato hasta 1708, cuando la Dieta de Ratisbona declaró traidor a Fernando Carlos de Gonzaga Nevers, el duque titular de Monferrato, y lo despojó del ducado que pasó a los Saboya. Centrado en las ciudades de Saluzzo y Carmañola, que fue sede de Curtis Regia bajo Berengario I, el Marquesado de Saluzzo, o Marquesado de Saluzzo y Carmañola, fue fundado en el año 1142. Llegó a su cenit bajo Ludovico I, que reinó de 1416 a 1475, y Ludovico II, que reinó entre 1475 y 1504. A pesar de su larga historia, las acuñaciones comienzan recién bajo este Ludovico II, que acuña doppie, es decir, dobles ducados, ducati, testoni y cavalotti en gran estilo renacentista, con algunos de los mejores retratos monetarios de la época. Las piezas más notables, sin embargo, son las acuñadas a máquina, primero para Ludovico y su esposa, Catalina de Foix, en 1503, y luego solo para ella como viuda y regente de sus hijos en 1516. Si bien estas piezas son citadas como talero de 40 grossi, casi con toda probabilidad son medallas. Los cuños de la última, que es con mucho la más hermosa, son del artista Benedetto da Brioso. Sin embargo, a su muerte, sus hijos entraron en una guerra de sucesión que aceleró el fin del marquesado. En 1548, este fue anexado por los franceses y la seca fue cerrada. En 1588, 40 años después, el marquesado pasó con
como el resto de los estados del Piamonte, a posesión de la Casa de Saboya. Bueno, vamos a empezar a mirar algunas monedas saboya de fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, o temprana Edad Moderna. Y vamos a empezar con Luis, el segundo duque de Saboya, que comenzó a suceder a su padre, podríamos decir, en 1434, y ya para 1440 era el único duque de Saboya, concretamente. Esta moneda es un cuarto, que es el cuarto di grosso. Pero como es la moneda, prácticamente en esta época es la denominación más común, se la conoce como cuarto y punto, nada más. Bueno, en el anverso tienen esta cruz dentro de un rombo, que es el típico diseño de esta denominación en esta época, y la titulatura de Luis como duque de Saboya. Y en el reverso, el duque en esta época ya es citado no como marqués en Italia, sino como príncipe del imperio, y tiene, como pueden ver, como tipología propia de reverso la sigla o lema FERT, que es el lema de la Casa Saboya, va a ser el lema de los duques de Saboya, luego el lema de los reyes de Cerdeña, y más tarde, hasta la caída de la monarquía en Italia, el lema del Reino de Italia. Y como ya les expliqué, hay varias teorías sobre este lema. De hecho, la explicación más frecuente es que es un acrónimo del lema latino Fortitudo Eius Rhodium Tenuit, algo así como su fuerza preservó Rodas, que sería una referencia a un hecho heroico, ya sea de Amadeo IV o Amadeo V, durante el asedio musulmán a Rodas, pero no tiene ningún fundamento histórico esta interpretación, que es la más antigua. Ya en el siglo XVI y XVII se citaba esta explicación, pero no tiene ningún fundamento. Otra explicación es que Fert, que de hecho es la tercera persona del singular del presente del indicativo del verbo latino fero, que sería llevar, portar, sostener, sería algo así como sostiene, porta, lleva. Pero otra interpretación también es que es de una antigua palabra para fuerza, fortaleza, fortitude. Pero hay una docena más de interpretaciones, pero no hay ninguna concluyente. Bueno, siguiendo con las monedas sabaudas, acá tiene una moneda grandecita que es la parpagliola o doble blanca, doppio bianco, con el escudo sabaudo, más tarde el escudo de Italia, cruz blanca sobre campo rojo, dentro de un trilobo. Esta moneda es de Filiberto I il Cacciatore, el cazador, 1472 a 1482. Como pueden ver, está en muy buen estado. Y fíjense, en el reverso tiene la cruz potenzada en un cuadrilobo con los nudos, que es un típico símbolo sabaudo, típico símbolo de Saboya. La moneda pesa 2,22 gramos y está acuñada en plata de unas 354 milésimas aproximadamente. Y para concluir, vamos a ver algunas monedas ya modernas, en el sentido de edad moderna. Obviamente tengo muchas monedas Saboya posteriores del siglo XVIII y obviamente del siglo XIX, sobre todo, bueno, las monedas italianas hasta 1946 son monedas sabaudas, pero no nos interesan a nosotros, sino la temprana edad moderna. Y este es un grosso de plata baja de Emanuel Filiberto, 1553-1580. Concretamente, este grosso tiene la fecha, no sé si van a llegar a verla, pero si miran justo arriba de todo, este grosso es de 1561, justo donde termina la inscripción de reverso y empieza la inscripción con la cruz inicial. ¿Ven? 1561. Bueno,
Fíjense, esta denominación suele tener la llamada Croce Mauriziana, la Cruz de San Mauricio, que es esa cruz trebolada, con terminales de trébol. Esta moneda no tiene sigla, o sea que no sabemos dónde fue acuñada, porque Chambéry todavía la tenían como seca, la tenían los Saboya como capital titular, y todavía continúan las acuñaciones, pero menos probable, probablemente sea ya de Turín o de otra seca propiamente en Piamonte. Y en lo que es en verdad es el anverso, en realidad, tienen el escudo sabaudo coronado entre los nudos, que yo ya les expliqué, es un símbolo sabaudo. También de Manuel Filiberto, este es el soldo de 1577. Fíjense, esta moneda tiene también la cruz mauriciana en reverso y la fecha en torno, cantonando las cuatro esquinas del cuadrilobo. No sé si llegan a ver el 7 ahí, por ejemplo. Bueno, esta moneda es de 1577. Y esta está acuñada todavía en Chambéry, con lo cual, o por lo menos se atribuye a la seca de Chambéry. Un italiano, el maestro monedero. Bueno, quiero decir que esta fue mi primera moneda, digamos, temprano moderna, podríamos decir, o medieval, entre comillas, si bien no es medieval, es moderna ya. Esta moneda me la regaló mi tía Norma, mi madrina, a la cual me gustaría mandarle un saludo, pero creo que no mira estas clases, que está en Rosario, que me la regaló cuando yo tenía 11 años, me la compró en la Feria de Antigüedades de San Telmo, me compró tres monedas, que en esa época yo no tenía ni idea de lo que era. Esta, un soldo de Manuel Filiberto de Saboya, 1553-1580, una Dardenne, que es una pieza de 6 deniers de Luis XIV de Francia, y una moneda de cobre, que es una moneda del reino de Nápoles y Sicilia bajo los Habsburgo, si mal no recuerdo, Felipe IV. Ya se las voy a mostrar dentro de algunas pocas clases cuando veamos las acuñaciones del sur de Italia. Bueno, como ven en el reverso, esta tiene el escudo cuartelado. Y finalmente, el último duque que tratamos en esta clase, que es Carlo Emanuele o Carlos Manuel de Saboya, 1580-1630, y tiene varias monedas interesantes. Lamentablemente yo tengo monedas muy humildes de este duque. Este es un groseto de vellón bajo, ven que tiene muy poco contenido de plata esta moneda. Tiene un lindo retrato, eso sí. Y esta moneda, si bien no tiene fecha legible, es del tercer tipo, así que fue introducida en 1629. Así que data más o menos de fines del reinado. Fíjense, bueno, obviamente el retrato con la gorguera, y en el reverso, obviamente, la Croce Mauriziana, que es uno de los tipos de reverso dominantes en esta época en las monedas sabaudas. Y finalmente, el cuarto, que es el cuarto de grosso, del mismo duque Carlos Manuel o Carlo Emanuele, con sus iniciales coronadas en anverso y en reverso. Esta moneda, fíjense, es prácticamente anepígrafa en anverso y anepígrafa en reverso, la Croce Mauriziana en un cuadrilobo. Fíjense que esta moneda ya parece prácticamente de cobre, no parece tener ningún contenido de plata, pero tiene algún grano de plata, pero simbólico, podríamos decir. Y en esta época era la denominación más ínfima, ya las formas distintas de denaro habían desaparecido, consumidas por la inflación.